amigos telespectadores de nuevo con vosotros para seguir estudiando este libro tan precioso el libro de gálatas este libro que ha sido tan estudiado a través de todas las épocas y ha habido un personaje martín lutero que gracias a este libro gálatas y al libro de romanos pudo sacar de nuevo aquella maravillosa doctrina de la justificación por la fe bueno, pues gracias a este libro que escribió Pablo a los Gálatas hace dos mil años, ha llegado hasta nosotros. Y gracias también a estos grandes personajes, a estos reformadores que quisieron también quitar todo aquello de iglesias oficiales, de doctrinas impuestas, de hacer las cosas que venían marcadas desde la autoridad. Gracias a las sagradas escrituras hoy libremente podemos predicar la palabra a través de multitud de radios, televisiones y llegar a los hogares. Esto es lo importante, pero no queremos solamente llegar a los hogares, sino llegar también pues a los corazones de cada uno de los telespectadores, porque el espíritu va haciendo su trabajo y esto es lo que queremos. Pues muy bien, mis queridos amigos, hoy tenemos a una invitada especial ella se llama María Ángeles y ha venido especialmente para poder estudiar esta palabra, para poder hacer este estudio. Bienvenida María Ángeles, ¿cómo estás? Gracias, estoy encantada de poder estar aquí con vosotros y compartir un poquito. Muy bien, María Ángeles, ella, bueno, la conozco hace muchísimos años, allá cuando estaba yo de piloto, allá en Sevilla. Y nos desplazábamos a, a Huelva. Bueno, pues por allí estaba trabajando como colportora. ¿Verdad, María Ángeles? Pues sí, algo hacíamos sobre eso. ¿Y esto de, de colportora, eh, qué es ser colportor o colportora? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo, cómo funciona este oficio? Bueno, pues eh, ser colportor significa mm, llevar a las personas un mensaje de salud y, bueno, un mensaje de salud integral que entra tanto la salud física como la salud mental como la salud espiritual. ¿Y a través de qué eh, algo tangible que, lleguéis, que, que llevéis a las personas, a través de qué se lleva este mensaje? Pues llevamos publicaciones, Ajá. que esto permanece en casa y en cualquier momento tú puedes acudir y consultar y aprender y poner en práctica todos esos consejos que son buenísimos. La verdad es que trabajando como pastor me he dado cuenta muchas veces que eh, yendo a predicar el Evangelio, pues he entrado en casas porque me han invitado. Y uno, pues lo primero que hace es ver un poquito cómo va la distribución de la casa y enseguida fija los ojos en la biblioteca. Y allí me he dado cuenta muchas veces que hay libros que nosotros los conocemos porque nuestra editorial Sa Feliz aquí en España ha trabajado desde muchos años. Sí. Y ahí están esos libros que los miro allí y digo: Mira, esto si no lo han leído lo leerán gracias a la labor que hacéis los colportores. Pues sí, muchas personas me comentan que nuestros libros son distintos. Ajá. Tengo clientes que todo lo que sale me lo piden porque dicen que nuestros libros están hechos con mucho amor y se nota. Y es verdad, hay un mensaje muy equilibrado. La verdad es que sí, es eh, bien bonito saber que siempre tienes una ayuda porque el cristiano bueno pues lee la biblia y eh, empieza a bucear a través de la palabra empieza a investigar pero siempre tenemos esa ayuda que está fuera de la biblia donde eh, hace que podamos comprender mejor lo que es la palabra de dios hay una serie muy interesante que también estamos publicitándola en nuestra uh -huh. televisión es la serie del conflicto de los siglos. Sí. ¿De qué se trata esa serie? Porque tú seguro que has estado andando con ella durante tantos y tantos años y que habrá dado, por supuesto, unos eh, resultados fantásticos, maravillosos. Pues es, eh, es un mensaje que, según Elena White, debería de estar en todas las familias, porque es un mensaje completo del Evangelio. Uh -huh un mensaje completo esos cinco libros no eh, yo recuerdo la primera vez que me ofrecieron para leer el, uno de estos libros fue el último de la serie el conflicto de los siglos sí. donde este libro pues relata cómo, cómo ha ido el cristianismo desde que jesús murió y ascendió a los cielos hasta nuestros días pero hay capítulos que te dicen también qué es lo que va a ocurrir sí y la verdad es que cuando uno lee estos eh, capítulos se está dando cuenta que un libro escrito hace 150 años bueno pues ahora nos damos cuenta que está cumpliéndose Exactual, todo claro que sí podemos ver lo que ocurrió antes de, de nosotros y podemos ver lo que está ocurriendo ahora y entonces podemos estar seguros de que ocurrirá lo que dice ahí más adelante ¿no te parece por supuesto que sí mis queridos amigos, pues gracias a estos héroes, que son unos héroes porque es la vanguardia, ¿no? Son los legionarios que van por delante ganando esas batallas. Van dejando en cada casa esta serie del conflicto. Serie del conflicto de los siglos. Que son cinco libros. La patriarcas y profetas. Profetas y reyes. El deseado de todas las gentes. Hechos de los apóstoles y el conflicto de los siglos. Esta colección. es tan preciosa, tan bonita, que yo os, os insto a que podáis leerla. Y si lo queréis, pues podéis dirigiros aquí a, nuestra, a nuestro estudio a través del teléfono o a través del mail que está saliendo en, en pantalla y pe, poder pedirlo, porque la verdad es que hay una gran, gran explicación a todo lo que dice la palabra de Dios. Pero siempre... Es una luz menor que alumbra a la mayor. La Biblia es esa luz mayor que nos lleva a Jesús. Y estando con Jesús, nos lleva a la salvación. Pues muy bien, eh, María Ángeles. En el estudio de esta semana lo hemos titulado La fe del Antiguo Testamento. Y haciendo una pequeña introducción a lo que vamos a estudiar hoy, he pensado en ese niñito que un día pues construyó un pequeño barquito y entonces él lo puso en esa acequia donde jugaba, pero vino una corriente de agua y ese barquito se lo llevó y el niño ya nunca más vio a ese barco que había hecho con tanta ilusión y con tanto gozo. De manera que kilómetros más para allá lo encontró otro otro niño lo cogió y se lo llevó a su casa el papá lo vio se lo quedó y entonces lo expuso en un, en un comercio que tenía y este niño vio ese barco que era suyo entró y dijo este barco es mío lo hice yo y el hombre dijo no este barco se lo compré yo a mi hijo y este barco lo tengo yo aquí si tú lo quieres lo tendrás que comprar este chaval trabajó, limpió coches, hizo jardinería, todo para poder comprar ese barco. De manera que al final lo pudo comprar. Y aquel barco que él hizo, ese barco lo tuvo otra vez que comprar. Vemos una similitud en lo que hizo nuestro Señor Jesús, que nos creó a nosotros y luego nos volvió otra vez. A comprar. porque nosotros lo hicimos mal. Él nos creó y él nos redimió. Pues sí. Esto es precisamente lo que vamos a estudiar en, en el estudio que vamos a hacer. Eh, en este en este programa. Yo te pregunto, eh, María Ángeles. Pablo estaba tratando de hacerles ver a los Gálatas que no volvieran a sus antiguas costumbres esas costumbres que tenían de salvarse por las obras. Y emplea palabras duras, como por ejemplo insensatos, descerebrados. Dime, ¿cuál era el motivo de su enfado? ¿Por qué estaba tan enfadado Pablo con ellos? Leemos el versículo mejor. Adelante. Leemos los versículos. En Vamos Galatas, a leer. Sí. En Gálatas Capítulo 3. 3. Versículos del 1 al 3 dice así. O oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como vosotros, como crucificado. Esto solo quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar. ¿Por la carne? Pues sí, Pablo parece que está un poco enfadado con los gálatas, ¿no? Bastante, sí. Y es porque ellos habían dejado de desviar del camino. Había unos, un grupo de maestros judaizantes que visitaban las iglesias, parece ser, y entonces les explicaban un evangelio distinto del que Pablo les había enseñado a los gálatas. Y ellos, pues, parece que habían dejado un poco de lado el Evangelio, el verdadero Evangelio, para ir por un camino equivocado que les alejaba de Jesús. Por eso Pablo se lo toma muy en serio, porque era un tema serio para él. Y les dice cosas muy interesantes, <coughs> como, por ejemplo, <coughs> que no piensan, que no están pensando. Y es porque yo estoy convencida de que el Evangelio es algo que tenemos que... Cada uno tiene que tener una certeza. Uh -huh. Tiene que tener una certeza porque no solo porque lo oiga, porque alguien se lo explique, que es muy importante, sino porque luego nosotros lo leamos en la Biblia y nosotros mismos saquemos esa conclusión y nos convenzamos con la ayuda del Espíritu Santo, claro. Y eso es lo que les está diciendo Pablo a ellos. Pablo les dice: ¿Cómo es posible que os hayáis olvidado? Cuando Cristo ya ha sido presentado a vosotros, o sea, Pablo, si leemos las escrituras en Corintios, por ejemplo, ellos predicaban a Cristo y a Cristo crucificado, que es el verdadero sentido del evangelio. Uh -huh. La buena noticia es que Cristo ha muerto ya. Entonces, a eh, eh, María Ángeles, <laughs> eh, los gálatas ya habían disfrutado de esa libertad de que al tener a Jesús en sus corazones, ya habían eh, disfrutado de que ya se habían separado de aquella esclavitud del pecado y ahora volvían otra vez a lo mismo. ¿Es por eso el enfado de Pablo? Pues eso es lo que demuestra lo que dice Pablo, realmente. O sea, Pablo ya les había explicado que gracias a la muerte de Jesús, nosotros tenemos entrada a la salvación. Esa es la, la puerta de salvación para nosotros. Pero, y ellos, pero, mm, sí, dime, dime. Sí. El, el asunto es que les había explicado eso a los gálatas, pero ellos habían experimentado eso. Ellos lo habían experimentado, porque si no hubiera sido así, no hubieran podido aceptar a Jesús. Entonces Pablo les dice, ¿cómo recibisteis? Por ejemplo, les hace algunas preguntas, un poquito más adelante, en la epístola, dice, ¿cómo recibisteis vosotros el Espíritu? el señor sin, sin el espíritu santo nosotros no podemos llegar a comprender el evangelio ni nada de lo que diga la biblia claro. a lo que estás haciendo alusiones recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe eso mismo y cuando uno recibe el espíritu la verdad es que llena de, de, de alegría no se, se llena es una explosión de alegría porque ya te encuentras liberado pues sí, pues eso es lo que Pablo les está diciendo. Hay una diferencia, les dice, hay una diferencia cuando aceptamos a Cristo, pues es nos hacemos libres, o sea, es la libertad para nosotros. ¿De qué nos libera eso? Del pecado, que uh -huh. es el que nos condena, el que nos esclaviza. Entonces, esa es la verdadera libertad. Y ellos estaban volviendo otra vez a la esclavitud de tener que ganarse la salvación. Por obras. Por obras. Por ejemplo, cosa que tenéis que circuncidaros, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro. Y allí, como tú has dicho, ¿eh? había gente que estaba muy interesado en esto. Pero esto ocurrió hace dos mil años. ¿o, ¿Tú crees que sigue también ahora pasando en nuestra iglesia? Pues yo creo que sigue pasando en todos sitios. Que es una cosa. Es una cosa tan maravillosa. el hecho de que el Señor. Amándonos tal como somos a las personas, tal como somos, con todos los defectos que tenemos y todos los conflictos que tenemos, el Señor nos ama así y dice: ha muerto por nosotros antes de que nosotros ni siquiera le aceptáramos, ni mm -hmm. siquiera dijéramos hoy quiero ser mejor, quiero cambiar. Él ha muerto por nosotros antes y gracias a eso Él nos ofrece la salvación. Y nosotros solamente tenemos que aceptarlo, tenemos que decir: sí, Señor. Acepto que tú mueras en mi lugar, acepto que tú pagues por mí, acepto que me limpies del mal. ¿Y eso es tan difícil? Parece ser que sí. Estoy un poquito resfriada, perdona. Parece ser que sí, que, que efectivamente es que, claro, el, el hacer cosas siempre al ser humano pues le ha encantado, ¿no? Porque si yo quiero cualquier cosa, pues la compro. Y si yo quiero eh, salir a cual sitio, pues me tengo que desplazar. Es hacer cosas, si no, no consigo nada. Y ahora me viene Pablo diciéndome: Pues bueno, para conseguir la salvación no hay que hacer Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y esto el ser humano dice: No, algo hay que hacer. Porque la verdad es que todas las religiones tienen ese, ese principio: Algo tienes que hacer. Tú, pero claro, el ser humano al querer hacer algo, pues ya le está quitando todos los méritos a Jesús. Ese es el tema. Yo pienso que nos gusta ser protagonistas y estamos acostumbrados a decir yo he conseguido esto, yo he conseguido lo otro. En este caso no. El protagonista es Jesús. Tiene que ser. Y nosotros, como dice, no dice Pablo también, no podemos jactarnos de nada. Nos jactamos de tener un Dios tan maravilloso que nos ama tanto. Nos jactamos de tener a un Dios que ha sido capaz de vivir con nosotros y de sacrificarse por nosotros. Y yo creo que es un buen motivo para jactarse. <laughs> Fíjate, hablando de esto, en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pues sí. Eso es lo que el ser humano dice es que desprenderme de mí yo para que venga otro a ocupar mi sitio, bueno pues eso es lo que quiere el Señor. Claro, es que una vez eh, nosotros aceptamos el Evangelio, aceptamos la salvación, aceptamos a Jesús en nuestro lugar, pues eso lleva implícito un estilo de vida distinto, mm. un nuevo enfoque de la vida distinto, una vida distinta, una vida más de acuerdo con lo que Dios quiere. Pero eso no lo podemos hacer antes. Eso solamente lo podemos conseguir una vez aceptamos a Jesús. Entonces tenemos a nuestra disposición el Espíritu Santo que va transformando nuestra vida, nuestra forma de pensar. Eh, lo que nosotros antes nos gustaba ahora nos gusta menos. Y nos gusta y queremos hacer lo que Dios nos enseña. Es lo que queremos hacer, es lo que amamos. Por eso eh, nosotros como súbditos de ese reino de los cielos que ya hemos aceptado a Jesús, tenemos la responsabilidad de dar a conocer este mensaje. También. Porque, bueno, tú me has comentado que eres de primera generación, tú antes no conocías nada de esto, no. yo tampoco lo conocía y alguien tuvo que venir a decirnos, uh -huh. oye mira, que esto no es por tus obras maravillosas, sino es por uno que ya lo hizo todo por ti. Cuando uno acepta eso, va, ahí es donde ya... Se encuentra con algo maravilloso, algo que todo el mundo debiera de experimentar. Pues sí, yo creo que tienes algo tan importante que quieres transmitirlo. No te lo puedes guardar no para ti. Es guardar. que no te cabe dentro. <laughs> tienes que sacarlo sin remedio. <laughs> Exactamente es así. ¿eh? La siguiente pregunta que quiero hacerte, María Ángeles, es esta. Cuando Pablo escribió el libro de Gálatas eh, y en sus trece epístolas, habla constantemente de las escrituras. ¿A qué libro se está refiriendo? Porque cuando Pablo le escribió a Timoteo, en segunda, la segunda carta a Timoteo, le dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 16. Dice así, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿A qué escritura se refería? Pues a la única que había en aquel tiempo. Hasta ahora Pablo estaba hablando a los Gálatas de la experiencia misma de él, de ellos que habían tenido al recibir el Espíritu Santo. Estaba explicándoles que los demás apóstoles también estaban de acuerdo con esa forma de pensar. En el concilio de Jerusalén, por ejemplo, lo decidieron. Él incluso explica, yo fui con Tito a Jerusalén, él es griego, él no tuvo que circuncidarse. Y ahora está recurriendo a las escrituras. Parece ser que Pablo fue el primer escritor del Nuevo Testamento. Sí, 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 porque efectivamente el, el Evangelio más antiguo, el de Marcos, parece ser que se escribió después de que Pablo falleciera, es verdad. Que Pablo, que Pablo escribió, fue el primero, y esta carta parece ser que es, es la primera, uh -huh. y con qué ímpetu, ¿no? Se dirige a los Gálatas diciendo, pero, ¿qué estáis haciendo? Entonces, eh, se basaba todo en esas escrituras que ya estaban escritas, claro. que son los 39 libros del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había todavía. No había todavía. Y tampoco el Nuevo Testamento no es que tengamos ideas nuevas realmente. El Nuevo Testamento lo que hace, lo que hace Pablo es explicar ya lo que decía el Antiguo Testamento. Claro. Por eso recurre a las Escrituras. Claro. Las Escrituras para él, como para nosotros, pues es la regla de fe y de verdad. Es donde es nuestro apoyo, donde nosotros recurrimos para buscar la verdad para buscar lo que creemos que es la palabra de Dios, como Él dice. La palabra de Dios, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Y desde luego por eso es útil. Para nosotros es muy útil para aprender, es útil para enseñar, para redarguir, para redarguir. es como para hacernos cambiar de forma de pensar, ¿no? Y, y para y... instruirnos, desde luego, para aprender lo que es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos saber? ¿Cuál es la voluntad de Dios si no recurrimos a las instrucciones? No, la verdad es que no se sabe. Hay, una, eh, hay un, una palabra aquí en esto que hemos estado comentando que dice para corregir. También para corregir. Esta palabra, eh, cuando yo estudiaba el, eh, la palabra de Dios, cuando yo estudiaba la Biblia, digo para corregir, digo pero para corregir. Y es verdad que nuestro tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, padre, han estado llevando una tradición que yo pensaba que la tradición era pues precisamente aquello que llevaba consigo la verdad. Uh -huh. Pero cuántas veces hemos estado equivocados con este tema de la tradición y la Biblia, que es la verdad, es la que te ayuda a corregir todas aquellas cosas que estaba haciendo que yo creía que estaban bien. Pero llega la Biblia y dice, pues no, pues no es lo correcto. Y uh -huh. es que ¿a dónde vas a, dónde vas a dirigirte? para conocer dónde está la verdad. No tenemos otro sitio. No tenemos otro, gracias a Dios, que tenemos su palabra. La palabra de Exacto. Dios. Y, y hablando de este tema, efectivamente, la palabra de Dios, la Biblia, es el bestseller de todos los años. No hay otro libro que se venda más, que se traduzca más, que se reparta más a todo el mundo. Siempre es la Biblia. Siempre. De manera que desde que Gutenberg, se dio al play de su imprenta hasta hoy se han hecho seis mil millones de volúmenes, seis pues mil millones y eso cada vez va a más porque la gente quiere tener biblias en su casa porque Dios tiene un plan, Dios tiene un plan para este, este planeta y este planeta lo que necesita es acercarse a las escrituras. Pues en su discurso Pablo recurre a las escrituras, justo en este pedacito de Biblia recurre siete veces a las escrituras del Antiguo Testamento. Porque, no sé si lo has contado. Sí, sí. Yo le he estado contando siete veces. Recurre a Génesis, a Deuteronomio, a Salmos, otra vez a Deuteronomio, a Bacú, claro. Levítico. En fin, él se basa en la escritura. No es lo que él se imagina, lo que piensa, la conclusión que él llega. Es lo que Dios ha dicho en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. Eso es lo importante. No, la verdad es que también en, en, en Boca de Jesús, en aquel monte de las tentaciones, recuerdas, cuando estaban lidiando los dos, Satanás y él, en el monte de las tentaciones, ahí estaba Jesús diciendo, escrito no, está, sí. escrito está. Luego también Jesús nos dice, hey, hay algo que tenéis que tener claro. Ahora mismo yo estoy aquí y soy... El Hijo de Dios y yo, todo lo que hablo es palabra de Dios. Pero tenéis también unos libros que han sido inspirados por el Espíritu Santo y tenéis que recurrir a ellos. Por el escrito está, escrito está. Luego Pablo, siguiendo aquellas recomendaciones de Jesús, pues nos dice lo mismo, efectivamente. Es nos así. dice lo mismo y el mismo Jesús. Tenemos también en Lucas capítulo 4, versículo 21, por ejemplo, donde él estaba predicando en la sinagoga. Ajá, claro. y él dice hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros ¿No? La estaba <laughs> leyendo bien. al profeta eh, y estaba lo que decía de él ¿no? en mateo 22 29 por ejemplo también dice erráis ignorando las escrituras que no alusión, le reconocían Después en Lucas 24-27, este me gusta muchísimo, porque dice, y, y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que de él decían. Fíjate. ¿Eh? Lo, que él de, de, lo que de él decían las escrituras. Luego Jesús sale en el Antiguo Testamento muchas veces. Es el personaje <laughs> central. central. Pero fíjate que nos deja a nosotros un consejo. En Juan capítulo 5, versículo 39, dice: Escudriñad las escrituras. Porque dice: Vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio, testimonio de, mí. de mí. Entonces creo que con esto tenemos suficiente para recurrir a las escrituras siempre la tradición tiene cosas muy buenas también no eh, no podemos decir que todo sea malo pero sin embargo no es lo que nosotros no es de donde tenemos que aprender no es nuestra fuente nuestra fuente es la biblia las escrituras eh, ¿Qué consejo le daríamos entonces a aquellas, a aquellas iglesias que dicen, mira, el Antiguo Testamento ya está caduco, obsoleto, ya aquello ya se acabó y ahora lo que nos interesa, lo que verdaderamente sirve, es el Nuevo Testamento. Luego, solo Nuevo Testamento y nada de Antiguo Testamento. ¿Eso sería bueno? Yo cuando hablo con otros cristianos que tengo buenos amigos y me gusta hacerlo porque todos aprendemos de todos. Pero yo siempre digo, como cristiana tengo que basarme en lo que dice Jesús principalmente, y hemos leído lo que dice Jesús, tengo que basarme en lo que pensaban las verdaderas columnas de la Iglesia cristiana, los apóstoles, tenemos a Pablo, tenemos a Pedro también, dice la escritura, toda escritura, en fin, eh, tengo que basarme en lo que dicen ellos. Y para eso tengo que recurrir a la Biblia, no tengo más remedio. Ahí está. La solución. Y después lo que hacen ellos, como decíamos antes, es explicar lo que decía el Antiguo Testamento, no hacen otra cosa. Totalmente es así. Tenemos que seguir, tenemos que seguir. María Ángeles, porque la verdad es que es tan interesante este tema que estaríamos con un versículo todo el programa, pues, pero tenemos que seguir para eh, dar luz a través del Espíritu con lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Eh, el mensaje evangélico de pablo por qué recurre a abraham siempre pues pablo que era un hombre muy inteligente recurre a abraham pues porque abraham era un personaje central en la cultura judía era como un modelo para ellos era un modelo de cómo debía ser un judío y también precisamente ellos eh, enseñaban que eh, gracias a la obediencia de Abraham, porque era un modelo de obediencia, es cierto, pues por eso Dios le justificó. Y entonces ahora Pablo le da la vuelta a todo esto sí, y utiliza bien. a Abraham para enseñar cómo Abraham no fue por su obediencia. Muy bien. Porque en realidad Abraham es cierto que fue un hombre obediente, hizo cosas fuertes como por ejemplo dejar su familia su tierra y marchar a un lugar que ni sabía dónde era él estuvo muchos años confiando en Dios un poquito a medias porque también se equivocó el hombre bueno sí la verdad, ¿verdad? es que vamos sí. la verdad es que en, en el camino de la fe vamos increciendo verdad claro vamos subiendo sí. subiendo uno no lo sabe todo ni eso, uno llega eso. a ser un modelo no vamos poquito a poco pues sí y qué bueno que la Biblia nos lo enseña eso porque si no pensaríamos, claro, ellos como eran personas perfectas podían hacerlo. No, no. Pero no lo eran, vemos que no lo eran. Pero sí eh, podemos ver cómo Abraham amaba a Dios con toda sinceridad. Eso yo sí lo veo. Porque es cierto que él tuvo equivocaciones, lo vemos con su hijo, por ejemplo, quiso ayudar a Dios, sí. en alguna ocasión mintió, lo sabemos también. Sin embargo, vemos que esa trayectoria con Dios hizo que fuera creciendo su confianza en Dios su amor a Dios, hasta el punto que ya una vez tuvo a ese hijo tan esperado, ¿verdad? Y ya cuando su hijo tenía era adolescente, pues Dios le manda a sacrificar a su hijo y está dispuesto a hacerlo sin protestar. Oh, eso es duro, ¿eh? Y qué cosa más importante, qué cosa más mm, fuerte, más, no sé, podía pedir Dios a una persona, ¿no? Los que tenemos hijos lo sabemos eso. Hombre, entonces, es, que sí. es cierto que él aprendió a obedecer a Dios, pero la promesa se la hizo Dios antes de que él aprendiera a obedecer. Eh, dígase que entonces eh, ese, ese pacto que Dios hizo con, con Abraham, creyó Abraham a Dios y le fue contado por, por justicia. justicia. Pero porque creyó, no porque obedeció. Claro. O sea, y una vez que uno cree en Dios, uno tiene fe en Dios, ya Dios le da el poder obedecer, que no es al revés. O sea, uno no es salvo por la obediencia que hace, sino que uno es salvo por la fe y a partir de ahí ya tiene todo el poder para obedecer, si no es imposible. Cuando los israelitas salieron, cuando los judíos salieron de Egipto. Primero fueron liberados y luego les dio la ley, no fue al revés, sino que primero te libera el Señor y después te dice, mira, y aquí tienes unas normas que tú vas a poder obedecerlas si sigues creyendo en mí, si no va a ser imposible. Desde luego, aprendes a obedecerlas. Hay una implícita en esa aceptación, yo creo que hay implícita, una transformación, yo creo milagrosa, de parte de Dios porque cambia nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. Y eso es lo que le pasó a Abraham, lo que le fue pasando a Abraham. Él creyó o quiso creer, como nosotros, humildemente, pues queremos creer a Dios, le creemos, queremos hacerlo, y él nos ayuda a seguir haciéndolo. Y eso es lo que hizo él, él creyó a Dios y le fue contado por justicia. El Señor, porque además es muy interesante en cuanto a eso del pacto, que Dios hizo con Abraham, porque Abraham no propuso nada. No, 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 ahí no fue, el que propuso fue, fue Dios, efectivamente. Todo lo propuso Dios, igual que lo que tú mencionabas, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, pues eh, lo sacó porque quiso hacerlo, porque le había prometido a Abraham también. Cuando él llamó a Abraham y le prometió de... En, ...pues de, de ti saldrá una nación muy grande... ...y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra... ...todas las personas... ...pues, ¿qué había hecho Abraham para merecer eso? <laughs> Absolutamente nada. Dios se propone salvar a la humanidad... ...y busca las formas de hacerlo... ...y una forma es esa... ...y Abraham colaboró con él... ...igual que él espera de nosotros colaboración... ...entonces todas, todos los, eh, digamos... ...las partes de ese pacto... ...las propuso Dios... Y Abraham lo tuvo que aceptar. Y estuvo muy bien que lo aceptara, ¿no? Hombre, gracias, le tenemos que dar el, gracias. Por supuesto que sí, pero es que el problema del ser humano es, tan sencillo no puede ser, tan sencillo esto no puede ser. O sea, tú me dices a mí que por creer, por tener fe en lo que Jesús hizo por mí, yo ya estoy salvo. Pues sí. Yo ya no tengo que hacer nada, nada, nada. Pues no, ya está todo hecho. ¿Esto tan sencillo, tan sencillo? Por eso, y ya eh, pasando a la, a la última pregunta que se encuentra en, en Gálatas capítulo 3.13, fíjate qué versículo interesante. Dice Gálatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Este es un, es un versículo difícil de entender, porque esto de estar colgado en un madero es ser maldito, y que me digas que Jesús, el Mesías, estuvo colgado en un madero y que es maldito por Dios, aquello la verdad es que distorsionó todo el pensamiento judío que había en aquella época. Claro, era muy difícil para los judíos aceptar que su Mesías era alguien que cargaba con una maldición, Imagínate. porque estaba allí colgado en aquel madero, entre otras cosas que Jesús había roto muchos esquemas ¿no? cuando pasó por allí. Entonces, es cierto que ellos tenían una norma que cuando una persona transgredía la ley, después de morir se le colgaba, parece ser, en un árbol como ejemplo de lo que no había de hacerse, uh -huh. no por eso cuando vieron a Jesús colgado pues les recordó esto, claro, ¿no? les dijo pero qué hace ahí nuestro Mesías no puede ser eso no puede ser eso es imposible y es que eh, esperaban a un Mesías que era un conquistador esperaban un Mesías que iba a acabar con todo el ejército del Imperio Romano que les iba a devolver a los judíos todo aquello que le habían quitado y vais se presenta un Mesías tranquilo Humilde, uh -huh. sosegado, no montado en un caballo de batalla para conquistar, sino en un pollino, de verdad. diciendo, bueno, aquí estoy yo. Y ahora lo que os digo es que améis a vuestros enemigos. Ahora lo que os digo es que bendigáis a aquellos que os maldicen. Ahora lo que os digo es que ya no es ojo por ojo y diente por diente, sino ama a tu enemigo. Este no es mi Mesías. Y luego... Me lo colgáis de un madero, no puede ser. Y esto me lo está predicando Pablo. Pablo me está predicando esto cuando hace un tiempo atrás, atrás me estaba diciendo que todo esto había que ir a perseguir a todos estos cristianos que están diciendo esto. Y ahora él se hace cristiano y predica esto, se rompieron todos los esquemas, María Ángeles. Pues sí, para los cristianos también les costó un poquito. Al principio le daba miedo Pablo, ¿no? Pero bueno, el, el hecho de que Pablo, yo pienso que nos hace, Pablo nos dirige a estudiar muy bien las escrituras, a estudiar muy bien el Antiguo Testamento, porque Jesús mismo dice, comenzando por los profetas y siguiendo por todas las escrituras, les explicaba lo que de él decían. Entonces, todo lo que él predicaba no era nuevo. Eso estaba en el antiguo testamento, estaba en las escrituras. Siempre hasta en las escrituras que la ley de Dios consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás. Y sobre todo el Señor se ha encargado de demostrarnos cómo es el amor y cuánto nos ama él. En todas las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor lo que está es explicándonos cómo es su amor, cuánto nos ama. ¿Y qué clase de amor es el suyo? Y eso es lo que creo que a nosotros nos cuesta muchísimo entender, porque no estamos preparados, o sea, nosotros estamos un poco enfermitos de la cabeza. El pecado nos hace ser muy diferentes. Y lo que tenemos que aprender ahora, porque la redención consiste en eso, es aprender, a, o sea, el Señor nos está restaurando, la redención es restauración también, nos está curando, nos está sanando de ese pecado para que nosotros seamos capaces de comprender ese amor y seamos capaces de verdad de aceptarlos sin pues sin ningún prejuicio, sin ningún recelo y poder vivir de verdad como les decía Pablo a los Gálatas, cómo habéis abandonado la libertad de vivir en el amor, de vivir en la casa de Dios siendo hijos de Dios, teniendo esa libertad que tienen los hijos, ¿verdad? Siendo herederos de las promesas de la vida eterna para entrar en la esclavitud de eh, querer ganaros la salvación cuando no es posible, porque sí. él habla de la maldición de la ley. ¿Por qué es una maldición la ley? Porque la ley no puede nunca salvarnos. La ley nos muestra que somos pecadores y la ley nos muestra que estamos condenados. Claro. ¿Verdad? Nunca la nos ley. puede librar. No, la ley lo que hace es guiarnos <coughs> a aquel que sí que nos puede salvar. Eso mismo. Y una vez que ya estamos con Jesús, bueno, pues la ley permanece ahí vigilando a ver si un día nosotros nos separamos de Cristo. Si un día nos separamos de Cristo, inmediatamente viene la ley y dice, no, 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 este no es el camino y volvemos otra vez a estar a los pies de Jesús, que es donde tenemos que estar diariamente. Así. Eso es muy bonito porque fíjate lo que enseña Pablo en la epístola a los romanos y también en Gálatas. Pero dice: La ley, una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo, antes la ley nos condenaba, ¿no es cierto? Yo mm. veía: La ley me condena. Entonces, Cristo me lleva a Cristo, que es mi salvación. Cristo paga por mí, cumple la ley por mí, pues estoy libre de esa condenación de la ley, de esa maldición de la ley. Entonces la ley ya no pasa a ser mi enemiga, ahora la ley pasa a ser una protección para mí. Ahora la ley, si se me olvida un poco, me enseña mmm, que tengo que amar a Dios, que tengo que amar al prójimo, me enseña que no puedo hacer ciertas cosas porque soy una hija de Dios. Y a mí me va muy bien que la ley me lo recuerde, pero ya no tengo miedo de la ley. Ahora la ley es mi aliada. Pues muy bien, María Ángeles. Lo cierto es que hemos estado ahí estudiando cómo en el Antiguo Testamento también podemos descubrir a Jesús, podemos descubrir aquella fe que nos va a llevar a nuestro Salvador. Y cómo insistía tanto eh, Pablo en este asunto, diciendo: Mirad, mirad estas escrituras que han sido inspiradas por Dios a los profetas, éstas nos van a llevar a nuestro Señor Jesús. Y una vez que estemos con nuestro Señor Jesús, aquel que fue colgado en un madero, aquel que fue maldito por llevar los pecados de todos, este es el que verdaderamente nos salva. Por eso el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que crea en Él, no se pierda más tenga vida eterna. Mi querida María Ángeles, muchísimas gracias por tu presencia aquí con nosotros. Ha sido un placer estar estudiando esta lección y nos veremos otro día para que podamos seguir estudiando. Pues muchas gracias a vosotros, lo he pasado muy bien. Y a vosotros, mis queridos telespectadores, un abrazo y nos vemos la semana que viene en otra lección donde vamos a profundizar y estudiar estos versículos del libro de Gálatas. Que el Señor os bendiga.